Entonces, si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Versículo 11. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles, fieles en todo lo que hagan. En este pasaje, parte de la predica, capítulo, encontré mucho la palabra fiel. La fidelidad es algo muy importante. Es que es todo. La fidelidad, mi hermano, Dios mío, que Dios nos cuide de uno ser infiel a alguien o a algo. Eso es horrible. Eso es horrible, estar y no estar. Estar con alguien, que alguien cuente con uno, pero realmente no cuente con uno. No, eso es horrible. Eso es horrible. Yo sé que muchos de ustedes han pasado ese caso. O algunos de ustedes están en ese problema. Que habla de la esposa de los líderes. Pero esto también se aplica porque hay líderes que son mujeres. ¿Sabes? Entonces, también que se aplica también a mujeres. ¿Ok? A mujeres. ¿Ok? Quiero que te den en esa parte. Porque hay mujeres. Y hay pastoras. Y yo creo en el pastoral de mujeres. Yo creo. ¿Cómo que no? Entonces hay pastoras que su esposo también que sean igual así. ¿Me entiendes? ¿Ok? Entonces, debe ser digna de respeto. Y no calumniar a nadie. La calumnia es... Es más, ¿qué te pasa? Es que aquí puedo, repito, en esto aquí podemos predicar de toda palabra calumniar. ¿Será la calumnia? De hecho, es puro demonio eso ahí. Deben tener control propio. Control propio. Y ser fieles en todo lo que hagan. Versículo 12. Un diácono... Aquí repite de nuevo otra vez. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Versículo 13. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Aleluya, gloria a Cristo Jesús. En la Reina Valera, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mi hermano, esto es algo hermoso, una honra. Esa recompensa no se consigue, mi hermano, ni con plata, ni con el oro del mundo. Y ni si compara. Lo que ganas es el respeto de los demás. Mi hermano, el respeto no se gana con plata, ni si vas a la tienda a comprar. Hey, quiero respeto, dame ahí $1,000 de respeto. Ya tengo más respeto, ahora la gente me respeta a mí. No se compra. Mi hermano, esto es demasiado valioso. Es una honra. Una honra. Ejercer un líder de la iglesia o de Cristo Libera, sea maestro, coordinador, director, es una honra. Una honra. Por eso damos gloria a Cristo Jesús porque nos colocó. Nos tomó como fieles. Incluso dice la palabra, Pablo lo dice aquí. Palabra de Dios. Nos tomó como... Nos honró Jesucristo. Por colocar una posición con solo ser hijo de Dios. Es una honra. Con ser uno líder de una iglesia. Con ser uno maestro de Cristo Libera. Es un cargo importante de ser coordinador, director, o sí, como yo. Es una honra que Cristo nos da. Es una honra, eso es honroso. Dios mío, esto es tremendo, tremendo.
tremenda recompensa que tenemos nosotros. Por esta recompensa se gana, no con dinero, no, sino se gana haciendo un buen trabajo.